Buenas noches, tengan todas y todos. Soy el doctor Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Y el día de hoy estamos aquí en Palacio Nacional para la conferencia vespertina de lo que está ocurriendo en México por la epidemia de COVID-19, la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. El día de hoy también estoy solo, igual que ayer, y presentaremos el informe técnico diario, y además agregaremos un poco en continuación con lo de ayer, de presentar cada una de las entidades, no solamente las entidades que presentamos ayer, sino una actualización de todas las 32 entidades, un poco también en el contexto de que estamos abriendo una nueva semana epidemiológica, la semana número 43, y por lo tanto tenemos las tendencias que se van a presentar hasta la semana 41. Entonces me voy a poner de pie para presentar el informe técnico, esta extensión de las entidades federativas, y posteriormente pasaremos a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Entonces, la primera, por favor, siempre empezamos con esta es la conferencia vespertina número 231, y estamos ya en el día número 141 de la nueva normalidad, que como bien saben todas y todos, esta nueva normalidad se caracteriza por el uso del semáforo de riesgo epidemiológico de COVID-19 en cada una de las entidades, y por lo tanto los niveles de restricciones y de confinamiento son diferenciados en cada una de las entidades, no así como fue durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. La siguiente, por favor. Esos son los números de hoy. Tenemos hasta la fecha 2.183.272 personas que han sido identificadas, notificadas en el sistema de información, que han tenido un cuadro que cumplió con los criterios para denominarlo un caso sospechoso, y que al menos casi más del 92% de ellos además tuvieron una muestra para identificar el virus, de los cuales en este estudio tenemos 1.019.821 que resultaron negativos para el virus SARS-CoV-2 y 851.227 confirmados. Tenemos todavía 37.200 casos que en las últimas semanas son todavía sospechosos y que tienen posibilidad de tener algún resultado una vez que tengamos ya sea el resultado confirmatorio o negativo, y a la fecha de hoy también de manera acumulada tenemos 86.167 lamentables defunciones que se han acumulado durante todo el periodo de la epidemia. Y también por resaltar estos dos números que están en medio, en gris y en negro, son 176.840 individuos que, aún cumpliendo los casos o la definición de un caso sospechoso de infección respiratoria aguda, están contemplados en el total de las personas, pero no se les tomó muestra. Esto refleja un poquito más del 8% del total. Y 98.184 que también cumplieron con un cuadro sospechoso, se les tomó muestra, pero por diferentes razones estas muestras no van a tener posibilidades de resultado y por lo tanto están en este mismo grupo. Como vemos, la curva lo que está reflejando es la curva epidémica de las hasta la semana 41, desde la primera semana del año hasta la semana 41. Recuerdo, hoy estamos empezando la semana 43 y lo que se refleja en la gráfica es la semana 41, la última semana que se grafica en esto por las razones que ya hemos advertido. Y como podemos ver, el total de la barra acumula el total de casos que han sido ingresados. Un grupo importante, que son los grupos en color verde, son los que después de haberse hecho un estudio resultaron negativos, y el grupo con el color anaranjado, marrón, es el grupo que ha resultado confirmado, y las barras intermedias de los colores son los que hemos señalado previamente. Es importante resaltar la línea anaranjada, que lo que refleja es la positividad, es decir, del total de las muestras que se toman en la semana, cuántas de ellas resultaron
positivas, y después de una tendencia que veníamos prácticamente casi todas las semanas con tendencia, hemos estado en las últimas semanas ya en una estabilidad de esta disminución de la positividad, y es más, el día de ayer yo les presentaba el cierre de la positividad de la semana 40, que estaba en 38, y ahora estamos abriendo con un 40% de positividad en la semana 40, un poco más alto de lo que cerramos en la semana 40. Ahora tenemos 41, en la semana 41 un 40%. Con estos casos lo que hacemos, y también solamente para recordarles, es que tenemos una estimación de los casos, tomando en cuenta no solamente los casos confirmados, sino que les agregamos a los casos confirmados los casos que son ya sea sospechosos que no tienen muestra o que no van a tener resultados, o los sospechosos con posibilidad de resultado, y así tenemos una estimación semana con semana de los casos, y es lo que presentamos en la gráfica siguiente. Por favor. En esta gráfica se muestra solamente la tendencia de esa estimación de casos en tres líneas. Una línea que es la azul clara, que está mostrando el curso de la epidemia en esta estimación de casos por COVID. La línea más gris es la que está mostrando los casos recuperados, y la morada oscura es la que está la tendencia de las lamentables defunciones también en un estimado. Como pueden ver, y tal vez recordarán que normalmente los domingos abrimos con un cierre con una tendencia mucho mayor. En las últimas semanas prácticamente habíamos estado en los domingos presentando un descenso de 8, de 10, de hasta 17, hasta 20%, y este domingo cerramos, lo que estamos mostrando de la semana 41 es solamente un descenso del menos 1%. También, como recordarán, durante la semana esta tendencia normalmente va pasando, que conforme se van confirmando casos, ingresando casos, recuerden que esta curva también, una cosa que hay que recordar mucho es que esto es por inicio de síntomas, entonces claramente estos números se van modificando. Y normalmente lo que tenemos es que esta brecha que se identifica los domingos va disminuyendo, y es posible que cambie. Dado que estamos abriendo con una tendencia negativa menor de menos 1%, es muy probable que a finales de la semana esta tendencia se vea de incremento. De incremento, que es un poco la señal que hemos anunciado mucho desde mayo sobre la posibilidad de un rebrote. La posibilidad de un rebrote, de después de venir de una tendencia en descenso, es posible que exista un incremento como lo estamos pronosticando, dado que estamos empezando la semana solamente con un descenso del menos 1%. El otro componente seguimos con esta proporción de casos activos de los últimos 14 días del 4%, y con los números ahí que son los casos estimados, tanto casos de funciones como recuperados. La siguiente, por favor. También mostramos el número de camas, ayer mostrábamos también, es una imagen que prácticamente ha cambiado muy poco de lo que mostramos ayer, y lo que se muestra en esta gráfica es la disponibilidad y ocupación de las camas que han sido designadas para la atención de pacientes con infección respiratoria aguda grave que requieren hospitalización, pero no al nivel crítico de requerir ventilación mecánica. Del total de 28.196 que se tienen camas, están ocupadas el 29%, 8.216, y 19.980 a nivel nacional están disponibles para la atención de pacientes. Pero también al llamar la atención de la gran heterogeneidad que tenemos en los estados, mientras tenemos ahora 4 estados que están por arriba del 50% de su ocupación, que son Chihuahua, Nuevo León, Durango y Nayarit, el resto de los estados están por debajo del 50% de su ocupación, y algunos estados, al menos 2 estados, por arriba del 10% del total de sus camas disponibles para pacientes con enfermedad grave, no crítica, disponibles para la
la atención de COVID. En la siguiente, lo que mostramos ahora es la contraparte de las camas que están listas y disponibles y ocupadas para la atención de pacientes críticos. Y cuando hablamos de pacientes críticos, son pacientes principalmente que requieren ventilación mecánica, más muchas otras intervenciones para el soporte vital de este tipo de pacientes. En total, de este tipo de camas están disponibles en todas las instituciones. También recuerden que esta gráfica está mostrando la disponibilidad total prácticamente de todas las instituciones públicas y algunos hospitales privados que también reportan en este sistema que tenemos de monitoreo diario, que es la red IRAC, y es lo que nos permite día con día estar monitoreando estas camas. Del total de las camas que se reportaron hasta el día de hoy, son 10.469 disponibles para la atención de pacientes críticos, 25% están ocupadas, 2.579, y 7.890 están libres y tienen todo insumos, personal y equipo para poder atender pacientes que requieran ese tipo de atención. Para ese tipo de pacientes, solamente un estado rebasa el 50%, que es el estado de Chihuahua. Sin embargo, Aguascalientes, Colima y Nuevo León están cerca de este 50%, y el resto de las entidades están por abajo del 40% de ocupación. La siguiente, por favor. Ahora vamos a mostrar, como les comenté, acuerden, y también lo recordé el día de ayer, es importante entender que la curva que se presenta en la primera diapositiva, la de las barras, es una curva promedio que está reflejando una gran heterogeneidad de lo que sucede en cada una de las entidades federativas. Al ver que el descenso de la última semana es un descenso menor de menos 1% y con altas posibilidades de que al final de la semana tengamos ya un dato promedio a nivel nacional de inicio de un rebrote, pues es claro que debe haber algunas entidades federativas donde se tengan claros ascensos, pero no todas, algunas otras entidades estarán en descenso. Entonces, por eso el día de hoy, dado que tenemos tiempo, hemos decidido presentar cada una de las entidades federativas, también para que ustedes desde casa y desde las diferentes entidades del país puedan identificar lo que está sucediendo en su entidad. Aguascalientes, vamos a empezar, es un orden alfabético. Aguascalientes, y voy a estar presentando en cada una de las entidades solamente dos líneas, que es la línea de los casos estimados, que son el total de casos confirmados más una proporción definida por la positividad de la semana de los casos sospechosos, y una línea morada oscura que está mostrando la tendencia también de las muertes estimadas en cada una de las semanas. Como podemos ver, Aguascalientes, que también fue una de las entidades que señalé ayer, pues tenemos ya prácticamente 4 semanas en ascenso, y en la última semana tenemos un 20% de incremento. Estos son de los estados que están incrementando de manera importante, pero también vean, porque eso lo vamos a ver en cada una de las entidades, que a pesar de este incremento en los casos, todas las entidades, y lo adelanto de una vez, todas las entidades siguen presentando una disminución en la proporción de defunciones. También voy a estar presentando en cada una de las entidades el semáforo con el que salió hace 2 semanas, el viernes antepasado, cuando se publicó el semáforo de riesgo COVID, y pues claramente estados como estos, pues que están en naranja, pues tienen también la probabilidad y la posibilidad de incrementar su riesgo, y no es descabellable que también entren a un semáforo rojo. La siguiente, por favor. El estado de Baja California, como pueden ver, este es un estado que tuvo un ascenso muy importante, fue de los primeros estados de las entidades federativas donde se presentó la gran carga de la pandemia en Baja California, y desde casi prácticamente desde la semana 16, tal vez con un momento un poco de meseta, pero ha ido presentando una tendencia claramente descendente, y aún en las últimas semanas es francamente en descenso, con la proporción de descenso de la última semana del menos 14%. Este estado se clasificó como un estado en amarillo, con riesgo medio, y las defunciones también siguen en un descenso importante, y en la última semana con un menos 73%, ¿no? 76% de descenso de lo que fue la semana 40 contra la semana 41. La siguiente.
Baja California Sur, sin embargo, es de los estados en donde se ve también un incremento. Baja California Sur presentó su epidemia semanas, muchas semanas después de lo que vimos en Baja California, y presentando su pico máximo más o menos alrededor de la semana 31, pero también en las últimas semanas se ha visto un descenso con algunas pequeñas variaciones, pero en la última semana sigue un descenso de menos 4%, no es un descenso tan importante como el que presentamos en Baja California, pero sigue en descenso. Y también fue clasificado como un estado con un nivel de riesgo amarillo. Y en cambio, las muertes también, un descenso franco y de la última semana del menos 50%. La siguiente, por favor. El estado de Campeche. El estado de Campeche, como saben, es el único estado que ya se ha mantenido ya prácticamente 3 semanas en semáforo verde. Tiene una curva, digamos, de las curvas más típicas, en donde hay un ascenso y un descenso importante, en donde después de un descenso muy acelerado, en las últimas 8 semanas ha permanecido en descenso. Y es más, aquí les quiero hacer notar, además de este menos 56% que ha presentado en la última semana, en toda la semana, en la semana 41, no hubo defunciones asociadas a COVID, confirmadas o estimadas a COVID. Y eso es una muy buena noticia que se ha visto en el estado de Campeche en la semana 41, y pues esto es concordante con el hecho de que también está en un nivel de riesgo verde. La siguiente, por favor. Ahora, esto es un ejemplo de un estado que va hacia arriba. Esto es un estado, es el estado de Coahuila, donde también, como este también lo presenté ayer, en donde veíamos que había que después de un descenso, el pico máximo alrededor de la semana 30, con un descenso importante de las últimas semanas hasta la semana 37, pues digamos que ya lleva 3-4 semanas en ascenso, y en la última semana se incrementó más del 12% en comparación de la semana 40. Ayer yo mencionaba algunos estados y les decía, no sabemos cómo va, vamos a ver cómo abre en la siguiente semana. Entonces, son estados que nosotros veíamos ayer hasta este punto, que era la semana 40, y en la semana 41 sigue en ascenso. Es un semáforo que está en naranja, en riesgo alto, y dada la tendencia, pues está en alto de ir incrementando su riesgo de mayor rebrote. Quiero señalar que muchos de estos estados, donde claramente existe la figura que estamos ya más familiarizados, también lo que se presentó en los países europeos, donde se ve que después de un descenso implica un rebrote, y esto, hay estados donde claramente están en una situación de rebrote, como puede ser el estado de Coahuila. La siguiente. El estado de Colima, que también lo presenté ayer, era de esos estados que se veía un pequeño aumento, donde después de un aumento, descenso, presentó un incremento. Sin embargo, para el estado de Colima, el dato que tenemos en la semana 41 con respecto a la semana 40 es más bien de un descenso, con un descenso del menos 14%, y aunque está en naranja, es posible que esto lo vaya disminuyendo de riesgo. También quiero recordar que el semáforo es mucho más que esto. El semáforo tiene muchos más indicadores, no solamente estos dos indicadores de las tendencias de mortalidad y casos, pero en general son indicadores que están correlacionados unos con los otros. Entonces, también vemos un descenso del menos 38% para el caso de las defunciones estimadas. La siguiente, por favor. El estado de Chiapas, un estado que también tuvo un pico muy importante, con una aceleración muy importante y un descenso muy importante, un pico que más o menos a la altura de la semana 25, y también desde esto hemos seguido con una tendencia descendiente, con ya una tasa muy baja de casos por 100.000 habitantes, y este es el segundo estado también en donde se está presentando el fenómeno de que en la semana 41 no se han reportado defunciones con fecha de ocurrencia de esa semana, al igual que lo mencionamos con Campeche. También es un semáforo que su riesgo vigente es amarillo. La siguiente, por favor. El estado de Chihuahua es también de los que mostré ayer, donde claramente después de una curva epidémica que había estado alta en una meseta constante durante todo el periodo epidémico, claramente en las últimas 3 semanas ha tenido un ascenso importante, y especialmente en la última semana con un incremento del 37%.
3%, y esto pone a Chihuahua en una situación de mayor riesgo para que tenga un incremento en su carga hospitalaria y en su carga también de pacientes graves. Sin embargo, también quiero resaltar que aunque las defunciones es un incremento menor, pero sigue, un descenso menor, es uno del menos 8%. Esto quiere decir que a pesar del incremento, esto aún no se refleja o no sabemos si se va a reflejar en un incremento de las defunciones. La siguiente, por favor. El estado de la Ciudad de México. La Ciudad de México también ha tenido una epidemia que subió mucho y ha tenido altos y bajos. Esto lo ha reportado la Ciudad de México en sus conferencias vespertinas, y también era de los estados que cuando reflejamos ayer, el día de ayer, reflejamos que había tenido un ascenso y seguía con un pequeño ascenso. Esta semana abre con un descenso del menos 8%, es un descenso menor, pero claramente son de estos estados en los que tenemos prácticamente una estabilidad de ya muchas semanas. La siguiente, por favor. El estado de Durango, también lo presenté ayer, era de los estados que se veía claramente un incremento después de una meseta que había estado en la cúspide durante más de 2 meses. En las últimas semanas ha tenido todavía un incremento mayor, y también es de los estados que tiene un mayor incremento, con un incremento de 46% de comparación de la semana 41 con la semana 40. Tiene un semáforo vigente naranja, y eso también lo pone en riesgo para poder ir pasando hacia un riesgo aún mayor. También hago el punto de que, a pesar de este incremento, las defunciones hasta la semana 41 siguen en descenso, con un 56% de descenso. La siguiente, por favor. El estado de Guanajuato es un estado que incrementó también hasta un pico más o menos en la semana 28-29, ha presentado una tendencia a disminución clara, tal vez algún pequeño meseta en algún momento. Ahora, aunque dice menos 1%, está prácticamente en una meseta después de un descenso, y a la fecha no sabemos cómo esto tanto puede ser que vuelva a bajar o que pueda incrementar, y esto es una de las cosas que se están observando y que se reflejará también en su momento en una modificación del semáforo de riesgo, que actualmente está en amarillo, y las defunciones siguen en descenso, un descenso continuo de menos 58% en la última semana. El estado de Guerrero. El estado de Guerrero tuvo un incremento rápido después de la semana 16-17, llegando a su punto máximo en la semana 26, y aunque ha tenido un descenso un poco irregular, en general tiene una tendencia general de descenso en la última semana del menos 26%, y aunque está en un semáforo de riesgo vigente naranja, son los estados que, dada su tendencia y dada muchos otros indicadores del semáforo, es posible que pueda bajar su nivel de riesgo, y la disminución de la mortalidad también ha sido constante y en la última semana de menos 56%. La siguiente. El estado de Hidalgo, nada más, bueno, recordarles, ¿no?, que las escalas van cambiando, ¿no? Las escalas van cambiando de acuerdo a la magnitud de la tasa. Estos son casos, el número de casos. Entonces, no se fijan, hay estados que obviamente tienen mucho mayor población y que esta escala puede ir cambiando. En el estado de Hidalgo, después de un ascenso importante, una meseta, después un nuevo ascenso en la semana 28 hasta la semana 32, en su pico máximo, ha tenido una tendencia en disminución que tal vez se está estabilizando en las últimas semanas, ¿no?, con un pequeño incremento de la semana 41 del 5%, y es uno de los estados que definiremos como que están en una estabilidad, que tienen al estar en una estabilidad, es importante que cualquier estabilidad en el descenso implica también un riesgo de rebrote. La siguiente. El estado de Jalisco. Un ascenso muy importante a partir de la semana 18-19, con el pico máximo en la 29, y se ha mantenido en esta meseta. Digo, tuvo un pequeño descenso al inicio de la semana 30, pero a partir de la semana 30 hasta la semana 41, digamos que se ha mantenido estable, con números de casos un poco altos y bajos, pero en general sin un descenso claro, pero tampoco un incremento claro como señal de rebrote. Las defunciones también siguen en descenso, con un menos 54%, y su nivel de riesgo es naranja. La siguiente, por favor.
El Estado de México, que también es de los estados con una población muy grande que contribuye mucho a la visión, al promedio nacional que vemos en la primera curva, con un ascenso muy importante hasta la semana 22 y ha tenido un descenso prácticamente desde esa semana continuo, ¿no? De los últimos prácticamente dos meses, ha tenido un descenso y aún en la semana, en la última semana, un descenso importante del 26%. Entonces son de los estados que van disminuyendo progresivamente y aunque esté en semáforo naranja, digamos que tienen las posibilidades de ir pasando hacia un color amarillo. Las muertes, las defunciones siguen en descenso constante en la última semana con un 63% de incremento. La siguiente, por favor. Michoacán. Michoacán también son de los estados que tiene en las últimas semanas ya un descenso después de un pico máximo que se tuvo en la semana 36. Tenemos un claro descenso de las últimas cuatro semanas con un decremento del 11% en la última semana, su nivel de riesgo amarillo, y las defunciones también con un decremento de la última semana del menos 30%. La siguiente, por favor. Morelos tuvo un incremento temprano, también son de las entidades federativas que empezaron tempranamente en su curva epidémica con un incremento o su punto máximo cerca de la semana 21 y donde ha presentado un descenso que vamos a ver que aunque tiene una tendencia negativa es posible que en las últimas semanas pueda entrar en una meseta, pero claramente en la última semana bajó el 11%, pero después de un incremento que tuvo de la semana 40 a la 39, por lo tanto es difícil ahora calificar qué es lo que va a ser su tendencia en las próximas semanas, aunque y las defunciones también tienen un decremento menor del menos 17%, pero sigue en decremento y su nivel de riesgo está en amarillo. La siguiente, por favor. Nayarit, también una curva más típica en la que hay un ascenso importante hasta la semana 32 y desde esa semana ha habido prácticamente un descenso constante en los últimos dos meses casi, en donde en la última semana, aunque tiene un decremento de solamente el 2%, la tendencia que ha seguido desde las últimas dos meses pues ha sido un decremento franco, también son, aunque está en naranja, también son de esos estados que tienen la posibilidad de disminuir su nivel de riesgo, también con un decremento considerable de las defunciones. La siguiente, por favor. El estado de Nuevo León. Nuevo León también son de las entidades que comenté ayer, en donde teníamos también, recuerden que Nuevo León fueron de estas entidades que empezaron más tarde en su curva epidémica, empezaron su ascenso importante en la semana 22-23, cuando ya muchas otras entidades estaban en su pico máximo, y logró su pico máximo en la semana 27, y de ahí, aunque tuvo un descenso importante, se ha mantenido una meseta, y ya en las últimas 3-4 semanas parece una tendencia positiva, también con un riesgo alto de que esto sea un rebrote, claro, con un incremento en la última semana del 13%, que también se ha visto también como lo mencionamos, también ha sido de las entidades que tienen una carga hospitalaria mayor, con una mayor proporción de ocupación, y por eso, aunque está ahorita en riesgo naranja, pues también son de los estados que tienen una posibilidad de incrementar su riesgo hacia el riesgo máximo. La siguiente, por favor. Oaxaca, de los estados que también presenté ayer, principalmente por este incremento que veíamos en la última semana, que a diferencia de un pico que tuvo en la 27, un descenso, tenía un ascenso, y digamos que está en una estabilidad, son de esos estados que tenemos en una estabilidad, en una meseta, que difícilmente, por los datos que tenemos, podemos pronosticar cuál va a ser su tendencia en las próximas semanas. Las defunciones siguen en descenso y su color de semáforo es naranja, riesgo alto. La siguiente, por favor. El estado de Puebla tiene un descenso claro de ya más de dos meses, con un pico máximo en la semana 24-25, y aunque tuvo este pequeño pico en la semana 28, desde esa semana hasta la semana 41 ha sido un descenso constante. Todas las semanas ha ido bajando, esto es lo que también se ha llamado como una curva monotónica, porque todas las semanas sigue la misma
tendencia y en la última semana con menos 15%, por eso estas son de las entidades en donde claramente parece que va disminuyendo cada vez más su riesgo y también en mortalidad con un decremento del menos 37% y su nivel de riesgo en amarillo. La siguiente, por favor. El estado de Querétaro, sin embargo, son de los estados que tiene una tendencia aún positiva, ¿no? Después de lo que parecía tener como un acmé en su punto en la semana 35, porque había empezado a descender de manera importante, ahorita ya lleva 3 semanas en incremento, con un incremento en la última semana muy importante, de 35% en la estimación de casos, por lo que son de los estados donde estos colores naranjas pueden incrementar hacia un riesgo mayor, a pesar de que también tenemos un descenso importante de la última semana de menos 68% en el nivel de defunciones. La siguiente, por favor. Quintana Roo fue de esas entidades donde también empezaron tempranamente con un pico que después se volvió un pico mayor, esto ya se ha descrito en varias de las conferencias vespertinas, llegando a su punto máximo en la semana 30, pero a partir de ahí prácticamente ha sido un descenso continuo, con algunos altos y bajos, pero realmente ha sido un descenso continuo en la última semana todavía con un descenso del menos 24% y con una disminución de la mortalidad del menos 59%, y está en riesgo amarillo, pero claramente son de las entidades que están llegando, digamos, al valle de su curva epidémica. La siguiente. El estado de San Luis Potosí, que también había tenido ya un descenso de varias semanas, después de su pico máximo en la semana 30, en la última semana, 2 semanas, lleva 2 semanas de ascenso, en la última semana del 8%, por eso es importante que también en la entidad federativa de San Luis Potosí, tanto las autoridades como la población tomen esto en cuenta, porque son de los momentos en donde también puede ser un riesgo de un rebrote mayor, como se ha visto en otras entidades federativas. La siguiente, por favor. Sinaloa también, de las entidades que tuvieron tempranamente, después tuvieron un gran pico hasta la semana 24 y desde esa semana hasta la semana 41 prácticamente con una tendencia continua, no monotónica, ha ido altos y bajos, pero en general la tendencia es descenso. En la última semana está estable, digamos que tiene más 1%, está en esta meseta, pero sí venía con una tendencia importante y son de los estados que también pueden tener una disminución en su riesgo, y también se ve la misma, casi una imagen en espejo, con la disminución de las muertes de funciones de cada semana, con un decremento del 61% en la última semana. La siguiente. El estado de Sonora, el Sonora tiene también de estas curvas más típicas, con un ascenso muy importante a partir de la semana 17, 18, en su pico máximo en la semana 28, y también en las últimas semanas, a partir de la semana 28, con una tendencia clara al descenso, en la última semana con 23% de descenso, su semáforo actual es amarillo, y por lo tanto, pues también si sigue con esta tendencia, podrá tener todavía un mayor desconfinamiento. La siguiente, por favor. Tabasco, también, estados que también se vigilaron mucho porque tuvo un ascenso muy importante con una gran carga, con una gran ocupación hospitalaria en la semana 28-29 con su pico máximo, pero a partir de ahí claramente un descenso continuo, aunque en la última semana no hay cambio de la 41 a la 40, digamos que sigue con esta tendencia de descenso. La siguiente. Tamaulipas, muy parecida curva, también con un ascenso hasta la semana 28-29 y a partir de ahí también de manera continua, prácticamente monotónica, ha ido bajando todas las semanas, en la última semana con un descenso del menos 19%, está en color amarillo y también las defunciones con un descenso importante en la última semana del 60%. La siguiente. Tlaxcala, muy parecido también, incremento la semana 28 y a partir de ahí un descenso importante, y aunque en la última semana no tiene un descenso tan importante como lo que vimos en Tamaulipas, digamos que está en este momento en el que puede estar estable y tendremos que seguir monitoreando semana con semana para ver sus tendencias futuras. También una disminución del 17% y un nivel de riesgo amarillo. La siguiente.
Veracruz, similar, con un ascenso a partir de la 15-16, el punto máximo en la semana 29, y a partir de esa semana ha tenido también prácticamente un descenso continuo en los últimos dos meses, con un 6% de decremento en la última semana, pero digamos que también son de los estados que se encuentran cerca de su zona basal o en el valle de la curva epidémica. La siguiente. Yucatán. Yucatán también de forma parecida, un incremento, pico máximo en la semana 31 y a partir de esa semana una tendencia clara al descenso, con un descenso de 6%, y tiene un semáforo actual naranja, puede ir disminuyendo su riesgo para ir incrementando su movilidad. Sin embargo, hay que estar pendiente por lo que estamos viendo en muchas otras entidades. La siguiente. Y finalmente, Zacatecas, que también son de las entidades que presenté ayer, en donde después de un pico máximo en la semana 31, tuvimos un descenso, pero en las últimas semanas y aún en la última semana, que no presenté ayer, en la 41 todavía tuvimos un incremento importante, 23% de incremento de 41 a la 40. Ya habíamos presentado un incremento importante de la 39 a la 40, pero todavía se sigue en ese ascenso y por lo tanto son de estas entidades federativas donde tenemos datos claros de un rebrote y por lo tanto que tenemos que tomar precauciones mayores. Entonces, creo que eso es todo. Entonces, como pueden ver, digo, el mosaico de las diferentes entidades federativas es un mosaico heterogéneo. En total, tenemos 20 entidades que están en un descenso claro. Hay 8 entidades, sin embargo, que están en un ascenso claro, y 4 entidades que están en una zona de estabilidad. Esto lo comento porque pues esto es un poco lo que veníamos señalando prácticamente desde mayo, la posibilidad de estos rebrotes, y aunque a nivel nacional estamos viendo un estancamiento del descenso, hay claramente entidades federativas, 8 entidades federativas señaladas o mostradas en esta curva, que tienen datos claros de rebrote, y por lo tanto la importancia de que en estas entidades todavía tenemos muchas posibilidades de modificar estas tendencias. Estas tendencias no se pueden modificar disminuyendo principalmente la movilidad en el espacio público o desacelerando un poco todos los procesos de desconfinamiento que se han hecho en estas entidades, para así tratar de evitar necesidades de un confinamiento con mayor intensidad en toda la población de las entidades. Entonces, con esto cerramos y estoy abierto a cualquier pregunta que tengan del escenario. Si usted, por favor. Gracias, director. Buenas noches, Héctor García, de Diario Vasta y Grupo Cantón. Le quiero preguntar entonces, con estas previsiones que están haciendo o con este alertamiento, digámoslo, ¿qué está pasando entonces con el equipo COVID que se habían dicho en semanas anteriores de que en algunas entidades, como estaba descendiendo, les estaban ya quitando, digamos, la palabra no es desmantelamiento, pero sí estaban quitando para darle paso a otros casos de enfermedades? Con esta situación, ¿deberá otra vez reinstalarse ese equipo o mantenerse, es decir, ya no llevar a cabo ese desmantelamiento? Qué bueno que lo comente, esto es una muy buena pregunta, porque precisamente esto es lo que hemos estado trabajando. En la semana pasada, como comentó el doctor López-Gatell, presentamos ante el CONASA, la Comisión Nacional de Salud, en donde están todos los secretarios de salud, secretarios y secretarias de salud de las 32 entidades, presentamos esta necesidad de que en el proceso de desreconversión o de continuidad de la operación, el poder ir concentrando las capacidades en algunas unidades hospitalarias. Creo que tienen razón, hay señales de alerta en donde pueden incrementarse los casos de hospitalización, hay entidades que todavía tenemos ocupaciones de más del 50%, pero hay muchas otras entidades donde tenemos ocupaciones muy bajas y con una gran disponibilidad de camas. Y justo lo que estamos trabajando son planes estatales en donde todo el sector puede hacer una estrategia de identificar aquellas unidades que tengan una mayor capacidad resolutiva, no solamente por las camas, sino también por el personal, por el equipamiento
que tienen y que de manera con intercambios de servicios entre sectores podamos concentrar las capacidades en menos unidades. Ahorita tenemos alrededor de 970 unidades que reportan en la red Irak y queremos disminuirlo. Sí queremos disminuirlo porque esto es lo que permite que se pueda incrementar la atención de muchas otras cosas que requieren atención hospitalaria. Esos son planes que se hacen, que se trabajan con los estados, estamos trabajando con eso, se va a presentar también como acuerdo en la sesión general del CONASA, fue ahora en la Comisión de Salud Pública y se va a presentar en la sesión creo que este miércoles para discutirlo y tomar acuerdos, pero justo son de los puntos que hay que tomar en cuenta, pero aún así, a pesar de estos descensos, pensamos que la estrategia de concentrar capacidades y mantener un número de camas suficiente, también tenemos una serie de criterios para decir, bueno, ¿hasta cuánto podemos descender? ¿Hasta cuánto de todas estas camas disponibles podemos empezarlas a utilizar en otro tipo de atención médica? ¿Y cuáles serían los límites permitidos como para decir, bueno, vamos a mantener tal vez el 50% de esas camas, las seguimos manteniendo para la atención de otro tipo de enfermedades? Y tenemos el mismo sistema, la red Irak y la cooperación es federal y estatal, para que si en esto vemos también tendencia en las hospitalizaciones, pues poder volver a convertir otras unidades hospitalarias, ¿no? La idea principal es que si podemos tener, lo ideal podría ser tener unidades que se dediquen exclusivamente para pacientes con infección respiratoria aguda grave. Pero es complicado porque son hospitales que están pues también cerca de personas que tienen otras necesidades. Pero sí consideramos que la posibilidad de hacer un plan sectorial con intercambio claro entre instituciones, podamos tener tal vez no hospitales exclusivos para COVID, pero que sean principalmente de atención COVID y así poder ir, en caso necesario, pues se tendrán que abrir más unidades y más camas. Adelante. Hola, buenas noches. Arturo Contreras, de Pie de Página. Varias de las entidades que nos presentan tienen como van hacia arriba, ¿no? En la incidencia de los contagios, pero en la mayoría de ellas las muertes tienen una tendencia hacia la baja, ¿no? Recuerdo un poco lo que ha pasado en países de Europa en los cuales hay un rebrote, pero las muertes siguen como esta tendencia hacia la baja. Entonces, pues preguntar un poco a qué se debe esto, ¿no? Si la letalidad está bajando de la enfermedad o son los meses de atenderla lo que haya ayudado o por a qué se debe esto, o si espera que dentro de las próximas semanas también las muertes empiecen a apuntar. Digo, esto es un buen punto, lo creo que lo comentó el doctor López-Gatell cuando estábamos mostrando las curvas europeas, ¿no? En las curvas europeas creo que no sé si se mostraron las curvas de las defunciones, pero en general, y posiblemente ustedes mismos y la población en general las ha visto en estas diferentes plataformas internacionales, donde lo que se ve, digo, como ejemplo, pero hay muchos lugares y regiones del mundo donde se está viendo que se ve un incremento muy importante en esta segunda ola. Sin embargo, no se ha traducido para nada en la misma magnitud en mortalidad o aún en hospitalizaciones. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pues puede haber una combinación de muchos factores. En México creemos que al igual que en muchas otras regiones sí ha habido pues toda una etapa de aprendizaje, hay también la posibilidad, y esto es lo que se ha impulsado desde el gobierno federal con cada una de las entidades en cooperación y en cada una de las entidades se ha insistido en esto, en la necesidad de cada vez recortar más los tiempos de hospitalización, o sea, el ir monitoreando del inicio de síntomas a la hospitalización. Eso es un indicador bueno en el sentido de que la gente cada vez entienda más que, más aún si pertenecen a grupos de alto riesgo, acudan rápidamente a servicios de atención clínica para que sean evaluados y en caso de ser necesario que se hospitalicen. La hospitalización temprana, el uso de oxigenación suplementario temprano, hidratación, claramente son mecanismos que han disminuido importantemente la letalidad de esta enfermedad. Entonces creo que hay una capacidad mucho mejor que la que se tenía en la primera ola, eso en todas las regiones, y yo creo que también lo estamos viendo.
difícilmente ahorita podría yo decir un pronóstico de lo que va a pasar. Sin embargo, lo que estamos sí tratando de insistir con la cooperación entre federación y entidades federativas es reforzar estas capacidades hospitalarias. Estas capacidades hospitalarias, como comenté en la pregunta anterior, que queden concentradas en unidades de mayor calidad, de mayor eficiencia, y con esto impedir que estos brotes que estamos viendo con casos también se traduzcan en brotes de mortalidad. No sé si hay alguien más, alguna otra pregunta. Adelante, tenemos tiempo todavía. Ajá. Oiga, ustedes se han preguntado qué debemos de aprender en los mexicanos con lo que está sucediendo en Europa. Precisamente estaba usted platicando de los rebrotes, pero no el explosivo que se dio a conocer en semanas pasadas, recientes en Europa, al grado tal que en Francia, bueno, pues ya se anunciaron medidas extraordinarias. Y otra, si es tan amable, desde días pasados, bueno, cuando las autoridades de Estados Unidos mencionaron que su presidente tenía COVID, de inmediato lo hospitalizaron, pero lo sorprendente es que en 2-3 días el presidente fue dado de alta y continuó con sus trabajos. Eso, como ustedes como expertos, ¿qué mensaje les da o qué podrían expresar públicamente? Bueno, a ver, bueno, de la segunda pregunta realmente tampoco se cuenta con mucha información, ¿no? Entonces es muy difícil saber exactamente cuál era el estado clínico, cuál era el compromiso que tenía pulmonar, digo, es muy difícil. Entonces, pues no tengo personalmente ningún otro comentario, es saber nada más que qué bueno que la recuperación fue pronta, pero dado que no conocemos el estado en el que ingresó o por lo que ingresó, difícilmente podríamos tener una respuesta clara de por qué en 2-3 días mejoró y ya pudo además también continuar con sus actividades, ¿no? Pero la primera pregunta creo que es muy importante porque lo hemos dicho muchas veces y desde mayo, la idea principal de decir hay una posibilidad de rebrote, sí, ¿no? Siempre decía, bueno, ¿y hay la posibilidad de que alguna vez México tenga esto? Sí, y ya lo vemos, o sea, tenemos a la fecha tenemos 8 entidades donde podríamos decir que tienen un rebrote, tienen ya varias semanas de incremento, algunas entidades han rebasado también en este incremento el pico máximo que lograron en algún momento, similar a lo que estamos viendo en los países europeos, ¿no? Digo, tal vez de mucha menor intensidad, de mucha menor velocidad, pero esto implica que se dé un paso también de un incremento en las medidas de restricción. Justo la idea de tener este semáforo que combina 10 indicadores, es precisamente para ayudar en las entidades federativas el poder decir cuando veníamos con un descenso en el desconfinamiento, se están abriendo actividades económicas que son muy importantes que se abren empresas, y llega un momento en el que debemos decir, tenemos que disminuir el desconfinamiento, tenemos que tal vez volver a cerrar algunas empresas que están ocasionando mayor movilidad en el espacio público, tal vez ir viendo, porque todavía tenemos una oportunidad muy buena de que este ascenso no se convierte en un ascenso continuo semana con semana, ¿no? Entonces sí hay muchas medidas, especialmente en estas medidas de restricción, de disminución de la movilidad, que podemos hacer. Y también un llamado a la población, creo que también independientemente de lo que se logre como medidas de salud pública en disminuir o hacer medidas que disminuyan la movilidad del espacio público, creo que también hay mucha posibilidad para que la misma población también entienda esto, entienda que si no es necesario, si no es esencial, lo mejor es quedarse en casa, lo mejor es tratar de mantener la menor movilidad en el espacio público posible, ¿no? Entonces sí, hemos visto y tal vez hay un mayor incremento de actividades sociales y eventos sociales, pues tienen que entender que especialmente en estos estados donde hay un mayor incremento, hay que disminuirlos, hay que detenerlos, ¿no? Y si esto es una cosa en la que no es una actividad esencial, hay que mantenerse en casa.
Y si esto se puede tratar de volver a regresar a que las empresas o lugares de trabajo incrementen la posibilidad de trabajo a distancia, hay que hacer trabajo a distancia, ¿no? O sea, desacelerar el desconfinamiento. Veníamos acelerando un desconfinamiento, bien, y eso es parte de lo que se dijo. Vamos a ir bajando, vamos a ir abriendo, pero si se vuelve a subir, hay que cerrar. ¿Hasta dónde? Hasta lo que sea necesario, ¿no? Y por eso va a ser importante, y posiblemente ya lo comentaré ahí con el doctor López-Gatell, el doctor Ricardo Cortés, volver a presentar las gráficas, que nosotros tenemos un monitoreo de movilidad, de la movilidad, de cómo va esa movilidad, y volver a tener el mensaje hacia la población de decir, hay que disminuir la movilidad. La movilidad es muy importante. La cantidad de gente que está en el espacio público es muy importante, es el vehículo principal de que impulsa contagios y transmisión y la curva epidémica. Entonces, eso es lo que podemos aprender, eso es lo que podemos aprender. Podemos llegar al punto en el que necesitamos medidas más restrictivas, ¿no? Pero tal vez no sea necesario, solamente con el llamado a la población de disminuir la movilidad, el llamado también a las empresas, al sector privado, a hacer todo lo posible para disminuir la movilidad en sus trabajadores, pues creo que podemos todavía revertir estos ascensos, ¿no? Yo creo que también tenemos buenas noticias, que estamos presentando todas las curvas, como dijo su compañero, en descenso de mortalidad, algunos estados donde hemos tenido al menos una semana entera sin de funciones, hay buenas noticias en varios estados. Tenemos 20 entidades federativas que siguen en descenso, ¿no? Hay 8 que no, hay 4 que están en estable. Entonces, fijémonos en estas 8 entidades cómo tratar de disminuir esta tendencia positiva. A ver si una pregunta más. Gracias. Fernanda Mendoza. Por lo que usted menciona lo que podríamos esperar de la pandemia, ¿en el periodo de diciembre, enero será posible o habrá la posibilidad de que se dé un segundo periodo de confinamiento? Pues es justo, es el mismo tema, ¿no? Creemos, y como pueden ver es muy heterogéneo, ¿no? Digo, hay estados que uno los ve y dice, va subiendo muy feo. Hay otros estados que viene un descenso muy claro, ¿no? Entonces, difícilmente podemos pensar en una medida de alcance nacional homogénea, ¿no? Creo que van a ser mucho más efectivas medidas estatales, medidas municipales. En estos descensos también recordar que desde hace ya muchas semanas se está trabajando con todas las entidades, y todas las entidades tienen planes muy claros de acercarse a la comunidad, identificar. Hay que identificar dónde están, porque también cuando uno ve una entidad, hay que reconocer que las entidades también son heterogéneas. Y tal vez en algún estado hay ciertos municipios o ciertas regiones de la entidad que son los que están ocasionando estos rebrotes. Conforme más capacidad tenemos de identificar dónde están los ascensos, podemos tener medidas mucho más focales, mucho más focalizadas al lugar donde está la mayor transmisión. Y eso sería lo ideal. Lo ideal es poder tener medidas focalizadas en el momento, en el justo, en el espacio y en el momento, tiempo y espacio donde están ocasionando la mayor transmisión. Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos haciendo con el sistema federal, y cada entidad federativa tiene estas estrategias de acercarse a la comunidad, lo que llamamos la atención primaria de la salud del COVID, que también uno de sus propósitos, además de identificar estos casos, es identificar los brotes mucho más localizados. Por eso la Ciudad de México hace este recuento de semana con semana, decir, ahora son estas colonias. Estas colonias son las que están en mayor riesgo, ¿no? Y hay acciones específicas en las colonias. Entonces, cada vez tenemos que ir hacia el lugar mucho más local, mucho más específico, ¿no? ¿No? Pues muy bien, pues son las 19:53, otra vez terminamos un poco antes, pero les agradezco mucho, les agradezco a todas y todos por la atención, también en casa, y solamente con el mensaje final de decir, esto seguimos en un problema, seguimos en un problema de contingencia importante, y hay ciertas entidades, específicamente en esta última semana, 8 entidades donde tenemos datos francos de rebrote, y por lo tanto, tanto en la cooperación, federación,
coordinación con las autoridades y entidades federativas, pero especialmente en la población de estas entidades, que tomen conciencia de que es momento de disminuir la movilidad para poder ir revirtiendo estas tendencias ascendentes. Muchas gracias y nos vemos mañana en la conferencia vespertina. Hasta luego.